Lo escucho hablar, diputado La Rosa, y me siento en una novela de Charles Dickens. Pues se lo juro, me siento en el siglo XX y se me jura que alguien va a gritar desde su curul y va a decir: camaradas ciudadanos del proletariado mundial unidos. O sea, usted se quedó en una izquierda arcaica de la URSS, desactualizada. Es una lástima que no veamos ni un ápice de la socialdemocracia que usted tanto defendió en campaña. O sea, déjeme le informo que las organizaciones de la sociedad civil no son nada más las que usted leyó en las novelas de Dickens y que usted se quedó en el siglo XIX pensando que todo lo que tenga que ver con el interés privado es de ricos multimillonarios que avientan dinero por las ventanas. Eso es lo que hace su gobierno, no las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, usted ha participado en muchas organizaciones de la sociedad civil. Le nombro dos, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que ha hecho un trabajo extraordinario en esta entidad y que tiene una perspectiva que incluso va más a la izquierda. Le nombro otro ejemplo, los Observatorios Ciudadanos. Le nombro otro ejemplo, las organizaciones que son de campesinos. O sea, de veras, licenciado, le va a echar unos libritos ahí para que se actualice usted cómo están las perspectivas ideológicas en el siglo XXI, porque le guste se acabar las novelas de Charles Dickens. Y de veras lo lamento, porque entonces el debate se vuelve ocioso. Y se vuelve ocioso porque con un discurso pretenden justificar una medida que incluso tendría que ser muy defendida por la izquierda, porque ampliaba los derechos y la posibilidad de que mujeres y hombres se incorporaran a la vida laboral y que el derecho o el principio de interés superior de la infancia quedara cubierto. El problema, diputado La Rosa, es que cuando se entrega el recurso no alcanza a cubrir este principio de interés superior de la infancia, que incluye la salud, el cuidado, la educación con amor, la alimentación, la sanidad y la vivienda. Porque el interés superior de la infancia, licenciado La Rosa, es un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna de los menores. 2,000 pesos cada 2 meses no le van a servir para garantizar esa cuestión. Y podemos ser de derecha o de izquierda, pero por eso aquí el principio de interés superior de la infancia tendría que ser lo que cuenta. Nos lanzan una regla de operación y nos dicen que solo 5 municipios del estado van a ser beneficiarios. Le informo que 300,000 niños en el país eran beneficiarios de las estancias infantiles, que la creación de las estancias infantiles ha permitido que más mujeres en este país puedan estudiar, puedan trabajar y que puedan acceder a una vida más digna. Me parece, insisto, que usted está seriamente desinformado. La otra, le digo, simplemente yo coincido ahí con el diputado Bazán y con otras personas que lo han dicho. Si hay áreas de oportunidad, si hay estancias infantiles que no cumplen con los requisitos, que no sean beneficiarias. Simplemente el ejemplo nos lo está poniendo el municipio de Chihuahua, ya que de 63 estancias infantiles que hay en la ciudad, se abrió la convocatoria y únicamente van a ser beneficiarias 54. ¿Por qué? Porque algunas cerraron, porque algunas no cumplen con los criterios de seguridad para garantizar el bienestar superior de la infancia. Entonces, donde hay áreas de oportunidad, perfecto, mejorarlas. Donde haya casos de corrupción, que efectivamente se lleven ante la justicia. Lo que no se vale es que aquí en las tribunas de los congresos locales, en el Congreso Federal o en las conferencias matutinas del presidente, se le haga de juzgador desde un púlpito, pero no haya carpetas de investigación abiertas, pero no haya recuperación de los recursos y que se vulneren los derechos de mujeres y de niños en nombre de crear una base clientelar. Muchas gracias.